Sueñafuego, fue el dragón de la princesa Reina Targaryen, la hija del rey Aenys I, y posteriormente de la reina Eleina Targaryen. Fue un esbelto dragón hembra con escamas de un color azul pálido y con marcas plateadas, al igual que su cresta. Nació en el año 32 DC y fue entregado como cría a la princesa Reina, quien lo montó por primera vez al cumplir los 12 años. Al morir Reina, Sueñafuego fue reclamado por Eleina Targaryen en el 120 DC, y voló en ella con solo 11 años. Llegó a vivir hasta los 98 años. Ver Max. Este dragón perteneció al primogénito de la reina Rhaenyra Targaryen, Jaqeris Velaryon, desde que el huevo fue puesto en su cuna. Nació aproximadamente en el 115 DC en Rocadragón. Solo es descrito como un joven dragón macho, pero en la casa del dragón vemos que es de color verde oliva, con cuernos, crestas y alas rojizas. Durante la danza tuvo un rol importante para que el príncipe Jaqeris formara alianzas con otras casas para el bando de los negros. Vivió hasta los 14 años, por lo que tampoco era muy grande.